No, Marta, ahora ese es el que va a salir el sonido, ¿eh? Ese tiene que estar ahora activado el sonido. Ah, ya está. Ya está. Sí, buenas tardes. Habla Albert. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias. En casa que estén ustedes muy bien acomodados. Y si acaso acuérdense de nosotros cuando puedan tomar un cafetín tranquilamente. Podríamos empezar esta presentación, mi presentación, o lo que vaya a ser en su momento, como decíamos ayer. Y lo digo porque hoy iniciamos la octava edición de Ciencia y Naturaleza. El ponente que hay hoy con, que está hoy con ustedes, Diego, participó ya en la segunda edición, que era en el año 2014. Entonces, es para felicitarse que dos entidades que, si lo miramos así fríamente y desde lejos, digo desde lejos, y sin mucho conocimiento, podemos pensar que no tenemos nada y nada más lejos de la realidad. La Asociación Cultural de Serrana está más que contenta. Se siente muy a gusto en la compañía de Mavea. Pienso que Mavea, por ahora, no ha manifestado nada en contra. También está contenta con esta nuestra participación. Y pensamos que estas uniones deberían de prodigarse para que, de verdad, la cultura llegara a todo el mundo. El ciclo de... A ver si soy capaz... El ciclo de este año son cuatro conferencias. La primera la va a dar Diego, del que presentará Alejandro, presidente de Mavea. La segunda hablará de la contaminación lumínica del cielo, un problema mundial, que efectivamente lo es. Ramón Edia Díaz, un arquitecto y fotógrafo importante. La tercera, el 25 de enero, Rafael González Quirós, que es el nuevo presidente o director del Centro Oceanográfico de Gijón, hablará de los retos de la gestión pesquera y cerrará estas conferencias Beatriz González Fernández, doctora en geología, profesora de la Universidad de Oviedo, que nos hablará, nos preguntará, ¿es el agua un recurso escaso? Bastante completo el programa. Nosotros, si el programa es bastante completo, nosotros estamos muy ilusionados con que esto redunde en que todos poco a poco vayamos concienciándonos de que todo lo que nos rodea es importante, aparte de la biodiversidad y todas esas cosas. Todo es importante, la naturaleza es muy importante, debemos preservarla y aquí estamos. Entonces yo ahora, para hacer la presentación, dando las gracias a Mavea por estos 8 años de más que noviazgo, dándole las gracias, paso la palabra a Alejandro, que es el presidente, para tener la presentación de Diego. Gracias, Diego, por venir. Decía que voy a ser breve. El ponente que tenemos hoy, Diego Álvarez, es doctor en arqueología y es profesor de paleontología en la Universidad de Oviedo. Y está especializado concretamente en el periodo más próximo del tiempo cuaternario. Yo quería resaltar de él su faceta más comprometida. Es de las pocas personas que está investigando y haciendo hallazgos en esta
en este campo, aquí en Asturias, porque mientras que en otros países excavar y sacar huesos y demás es algo más normal, en este es algo rarísimo y no hay medios. O sea, las condiciones económicas en las que Diego está consiguiendo estos hallazgos son dignas de elogio. Prácticamente sin medios económicos, ayudado nada más de algunos alumnos. No es como una ayuda así. No lo sé, será por placer. Y continúa, a pesar de esto, siendo de las pocas personas que hacen esto y que publican entrevistas científicas internacionales. Es algo también bastante escaso en la universidad. Nada más, no quiero extender. Vamos a tener los agravios. Damos paso a Diego. Bueno, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos. Bueno, yo creo que se me oye, espero que no haya acoples. Bueno, la experiencia me ha enseñado que desde que estamos en estos tiempos de pandemia, que todas las conferencias y demás se tienen que emitir por videoconferencia, realmente los problemas técnicos proliferan, de tal manera que uno llega a acostumbrarse a este tipo de problemas que, bueno, que derivan de nuestra falta de experiencia con los medios técnicos, al fin y al cabo. Bien, la charla que voy a impartir hoy se titula Un testigo de las glaciaciones, hallazgo de Weyl Mizrero en los picos de Europa. Bueno, lo primero que voy a hacer es explicar qué es lo que se presenta en esta charla y a continuación voy a hablar del protagonista, ¿no? Que es el Weyl Mizrero. Bueno, en esta charla se pretende dar unas pinceladas sobre un hallazgo que se realizó hace 2 años y medio aproximadamente. Bueno, el hallazgo se realizó hace bastante más años, el hallazgo de los restos, pero el hallazgo científico fue hace escasamente un par de años en una cueva de los picos de Europa de una serie de restos de este animal, de un Weyl Mizrero, lo cual, pues como veremos, es muy relevante y sobre todo muy novedoso en el ámbito de la fauna cuaternaria que conocíamos hasta ahora en Asturias. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que parece ser que va bastante lento esto. Ahí, fin. Bien, lo primero que tengo que decir es qué es el Weyl Mizrero, ¿no? El Weyl Mizrero es un bóvido, es el que tenéis ahí arriba en la fotografía, en la imagen de arriba. Es un bóvido que, bueno, que para muchos será conocido, para otros quizás no tanto, ¿no? Es un, o fue un componente de lo que se conocía como la fauna del mamut. Sabemos que durante las glaciaciones, que comenzaron hace pues, aproximadamente 2 millones y medio de años, las glaciaciones del Cuaternario, hubo una serie de animales que desarrollaron evolutivamente unas estructuras anatómicas que le permitieron vivir en ese ambiente extremo, en ese ambiente tan frío y tan árido, que es el ambiente de la que se conoce como la tundra estepa, ¿no? Un ambiente en el que las temperaturas eran bajísimas, quizás tanto como las que puede haber ahora mismo pues, en Laponia o en Groenlandia, pero el clima era diferente al actual, ¿eh? Realmente el paisaje donde vivían estos animales no tiene un símil actual natural. Bien, dentro de este conjunto de faunas destacaban algunos animales que podríamos llamar coloquialmente grandes lanudos, ¿no? Entre esos grandes lanudos estaban algunos que ya conocemos, como el mamut lanudo, que tenéis aquí debajo, el rinoceronte lanudo y también el Weyl Mizrero. El Weyl Mizrero era otro de esos grandes lanudos del cuaternario, ¿vale? La diferencia fundamental es que mientras que el mamut y el rinoceronte lanudo se extinguieron al final de las glaciaciones por diversas causas, ¿no? Entre las cuales influyó el cambio climático y con alta probabilidad también influyó la presencia, la irrupción de nuestra especie, de Homo sapiens, pues el Weyl Mizrero sobrevivió, a diferencia de estos. De tal manera que es un testigo de las glaciaciones, ¿no? Podemos considerarlo un superviviente de todo este conjunto de faunas que actualmente ha desaparecido. ¿Dónde sobrevivió y en qué condiciones? Pues lo iremos viendo a continuación. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, el Weyl Mizrero, como dije antes, es un bóvido. El bóvido es una familia biológica, la familia Bovidae. Y dentro de la familia Bovidae, que es la familia que incluye a los bueyes, a las ovejas, a las cabras, los rebecos, los antílopes, las gacelas, etc.,
Pues corresponde a una subfamilia que es la de Caprinae, ¿eh? Es la familia de las cabras y las ovejas. Bien, a pesar de su nombre, el nombre de buey almizclero sugiere que es un buey, un bovino. No confundir bóvido con bovino, ¿no? Los bovinos es la subfamilia de los bóvidos donde se incluyen los bisontes, los búfalos, las vacas, etc. Realmente no es un buey, no es un bovino, sino que está mucho más emparentado con las cabras y las ovejas, ¿no? Es como una especie de gran carnero, podríamos decir. Su tamaño, lo veremos a continuación, sí que está más cercano quizás al de los bueyes que al de las ovejas o al de otros caprinos, ¿no? Bien, una de las características fundamentales de este animal a primer golpe de vista es su pelo, ¿vale? Este animal, el buey almizclero, tenía un pelaje que, como vemos, estaba desarrolladísimo, era uno de estos grandes lanudos, como dije hace un momento, hasta el punto que su pelaje invernal, que lo vemos aquí en la fotografía de la izquierda, podría llegar hasta el suelo prácticamente, ¿no? El pelaje de verano, lo vemos en esta otra imagen, es más corto, pero aún así bastante espeso, ¿no? Quizás en esta imagen hemos elegido un ejemplar que tiene el pelo demasiado corto. No es muy normal verlo tan corto. El pelo de este animal es largo siempre, pero en invierno, como veis, es exagerado. De hecho, el pelaje de este animal no consiste en una única capa de pelo, sino realmente consiste en dos capas de pelo. Aparte del pelo y del pelaje que vemos en estas imágenes, tiene otra capa interna, que es una capa lanosa muy suave, que se denomina kivit. Los estudiosos distinguen entre los pelaje externo, al que denominan guardas, y el pelaje interno, al que denominan kivit. Pues este kivit, que es una palabra esquimal, se refiere a esta lana, una lana que, por cierto, tiene una altísima capacidad calorífica y es un tejido muy suave que se utiliza, luego hablaremos de él con más detalle, como una lana de altísima calidad, ¿no?, para textiles. Pues esta capa de lana crece por debajo del pelo, ¿eh? Y de hecho cuando llega la primavera, esta fotografía está tomada en un ejemplar a finales de mayo, cuando llega la primavera se le desprende y se queda solamente con las guardas externas y luego les vuelve a crecer cada invierno, etcétera, ¿no? De hecho hay granjas en las que veremos a continuación en las cuales le extraen este kivit, esta lana, se la extraen muy delicadamente, ¿no? Pues para precisamente pues, confeccionar estas prendas, ¿no? Bien, entonces, como digo, una de las principales características del buey almizclero es su pelaje, ¿no? Ese pelaje tan denso, ese pelaje de los típicos lanudos, ¿no?, que le permite vivir en unas condiciones climáticas extremas, como veremos a continuación. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Bien, ya nos pasamos de largo. ¿Qué dimensiones tenía este animal? Os dije antes que era más o menos del tamaño de una vaca. Pues aquí lo veis, ¿no? Este es un humano de tamaño medio. Y aquí al lado tenemos un buey almizclero disecado. Pues bien, como veis es el tamaño de una vaca, más bien pequeña, podríamos ser una vaca de tipo asturiana además, pero como veis tiene unas proporciones muchísimo más robustas, ¿no? Aquí os ponen algunos datos, ¿eh? La altura, la cruz, pues andaría entre los 110 y 150 metros, la longitud entre los 200 a 250 metros, centímetros, perdón, los machos, y 135 a 200 centímetros las hembras. Y el peso, son animales muy, muy densos, muy, muy, muy robustos, ¿no? Pues el peso estaría de media entre los 285 kilos, fijaros, casi 300 kilos, pero variando, ¿no?, entre 180 y 410. Entonces, bueno, ya tenemos una idea también de las dimensiones que tiene este animal. Bien, otra de las características propias del buey almizclero, que ningún otro, bueno, sí que hay alguna especie que tiene estructuras parecidas, pero no en este grado de desarrollo, es la presencia de este escudo frontal, este escudo de queratina. La queratina es ese compuesto, como sabéis, orgánico, del cual se forman, por ejemplo, los pelos, las escamas de los reptiles también, las uñas, por ejemplo, y los cuernos, ¿no? Pues, además de los cuernos propios del animal, que como aquí veis, tienen esta morfología en gancho, ¿no?, una morfología que se curva primero hacia abajo, luego hacia arriba, tienen un escudo frontal, un escudo muy espeso de queratina, que está desarrollado especialmente en los machos, ¿eh? Lo veis aquí en los machos, que tiene una expansión muy grande, mientras que en las hembras, que también lo tienen, es bastante más pequeño. Bien, ¿cuál es la función de este escudo? Pues la vais a ver a continuación, ¿eh? La función de este escudo es precisamente hacer de parachoques, porque los machos de esta especie tienen la costumbre de luchar, de tener sus luchas nupciales, chocando las cabezas, ¿eh? Pero no chocándolas así sin más, sino cogiendo carrerilla y chocando entre sí, pues con una potencia extrema, ¿no? Unos embates que podrían matar a cualquier otro animal. Pues bien, estos tienen este parachoques natural en su frente que les permite sobrevivir. Además, otras características que no se ven en estas imágenes es que todo su esqueleto está hiperreforzado. El esqueleto de un buey almizclero, comparado con el de un bisonte o cualquier otro animal,
es mucho más robusto. En las partes delicadas, como pueden ser el arco neural de las vértebras, etcétera, está muchísimo más reforzado que en cualquier otro animal, precisamente pues, desarrollado para pues, estas costumbres que tienen tan poco recomendables, ¿no? de luchar chocando contra sus cabezas. Bien, en la evolución hemos visto más animales que han desarrollado ese tipo de estructuras, como los paquicefalosaurios, ¿no? Un tipo de dinosaurios, etcétera, ¿no? Otro tipo de incluso amniotas primitivos. O sea, que esta estructura es repetitiva a lo largo de la evolución. Bien, este escudo frontal, como vemos en estas fotografías de aquí, se asienta por encima de una superficie rugosa que tienen los cráneos de los adultos. El cráneo del Guillermizclero es inconfundible, no se confunde con nada el cráneo de un adulto. El cráneo de un joven, como veremos a continuación, ya es otro cantar. ¿Por qué? Pues porque tiene sobre su frente esta superficie rugosa, esta exóstosis rugosa, que se sirve de zona de anclaje a este enorme escudo, ¿no? Este gran parachoques de queratina. Aquí vemos el cráneo en vista dorsal, aquí lo veis en vista lateral. Fijaros que en vista lateral se ve realmente cuál es la altura de este escudo de queratina. Realmente es una superficie muy gruesa, que os podéis imaginar la efectividad que tiene para absorber el impacto de los choques que se hacen con la cabeza. En esta imagen de estos dos ejemplares que están tomados en el Museo de Historia Natural de Copenhague, veis un cráneo de un macho adulto sin la funda córnea, sin la queratina, y otro con ella. De tal manera que podéis apreciar el grosor tan enorme que tiene este parachoques, ¿no? Esta especie de escudo frontal que poseen estos animales. Vamos a volver a la diapositiva anterior, si es posible. Fijaros que a partir de ellos se desarrollan los cuernos. Los cuernos de estos animales, los cuernos de cualquier bóvido, tienen un interior de hueso, que es una prolongación del cráneo, y luego el cuerno en sí es como una especie de estuche que recubre ese cráneo, ese cuerno. Pues bien, fijaros que en el caso del Guillermizclero, los cuernos de material córneo tienen esta morfología alargada y de gancho, pero se continúan, se unen a este gran escudo que tiene sobre la frente, que como veis, pues está dividido en dos mitades, cada una de las cuales va fusionada a uno de los cuernos. Evidentemente, esto es un material orgánico. Cuando el animal se muere, se descompone, ¿no? Pero en los ejemplares que se han conservado congelados en el permafrost de Siberia o de Canadá o de Alaska, con frecuencia se conservan estas estructuras córneas. Bien, ¿qué más podemos contar del Guillermizclero? Pues que es un animal que, como veremos a continuación, tuvo una extensión muy amplia en Europa, en Asia y en Norteamérica durante las glaciaciones. Pero al final de las glaciaciones, sus poblaciones se quedaron reducidísimas a unos pequeños puntos. Fijaros, en este mapa, que es un mapa que podéis ver mismamente en la página de Wikipedia, este mapa tiene dos áreas, este es un mapa un poco raro porque está centrado en el Polo Norte, ¿vale? Aquí para entendernos un poquitín, fijaros, esto es Escandinavia, esto es Groenlandia, esto es Alaska, todo esto es el norte de Siberia, el norte de Canadá, etcétera. Pues bien, el área de distribución autóctona actual de esta especie, como veis, es solamente el noreste de Canadá, y la costa también en nororiental de Groenlandia. Esta área en roja es donde el animal ha sobrevivido de forma natural. Estas otras manchas azules se refieren a lugares donde el animal ha sido reintroducido durante el siglo XX. Ante el riesgo de que esta especie se pudiera extinguir, durante el siglo XX se reintrodujeron poblaciones en muchos sitios. Algunas fueron prósperas, otras no, otras desaparecieron. Entonces veis que también pues, en la costa occidental de Groenlandia, en Alaska, en varios puntos del norte de Siberia, isla de Wrangel, península de Taimir, incluso en Noruega y este puntito aquí en Suecia también hay poblaciones que han prosperado y que han salido adelante. Por tanto, esta es la distribución actual del Guillermizclero. Es una distribución muy residual. Veréis que en el Pleistoceno, en la época de las glaciaciones, la distribución era muchísimo más amplia. Bien, con respecto a las condiciones de vida, pues bueno, este animal con este pelaje tan espeso podía vivir en condiciones de frío extremo. Este animal vive actualmente en lugares donde en invierno se alcanzan tranquilamente temperaturas de 30 o 40 grados bajo cero y parece ser que llega a soportar temperaturas de hasta 60 y 70 grados bajo cero. O sea, que es un animal que está muy bien adaptado a este clima, extremadamente frío. Lo que no soporta bien son los climas húmedos. Entre otras cosas, porque este animal solamente puede vivir en zonas donde la capa de nieve de invierno sea delgadita. Aquí veis el hábitat típico de este animal en invierno. Como veis, la capa de nieve es muy delgada. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es un herbívoro y tiene que poder acceder a la vegetación de la que se alimenta. Si la capa de nieve es muy gruesa, no podría vivir en esa vegetación. De tal modo que estaba muy bien adaptado al clima del Pleistoceno, que no solamente era frío, sino además muy árido. Había poca precipitación y, por lo tanto, a pesar del frío extremo, las capas de nieve en invierno no debían ser muy gruesas, ¿no? Bien, en verano, sin embargo, como veis,
Es un animal que podría vivir perfectamente en zonas de llanuras abiertas, ¿no? De zonas donde la hierba que crece pues es una hierba más nutritiva. Este animal, debido a este problema que tiene de no soportar capas de nieve gruesas, en invierno no viviría más bien en los fondos de los valles, sino que se alejaría a zonas de montaña, donde el viento barre la nieve y, por lo tanto, la capa es más pequeñita. Sin embargo, en verano, cuando la zona está libre de nieve, bajaría a los valles, donde son zonas más húmedas y, por lo tanto, hay mayor crecimiento de vegetación, es más rico en vegetación. De tal manera que se sabe que estos animales hacen este tipo de desplazamientos entre sus áreas de invierno y de verano, ¿no? Bien, aquí tenemos una imagen típica de una familia de bueyes almizcleros en verano. Bien, otra cosa que podemos contar de ellos es su conducta social. Son animales gregarios, viven en grupos de entre más o menos 10 y 20 individuos, y una conducta muy famosa en ellos, muy conocida, es esta disposición que tienen en esta imagen que veis aquí, que es una disposición que adquieren cuando se encuentran con depredadores, que pueden ser peligrosos. Los depredadores normalmente intentan atacar a las crías, a los cachorros de la manada. Pues bien, los adultos conforman este círculo en el cual todos los individuos adultos mantienen su cabeza hacia afuera, mostrando los cuernos, esos cuernos que son muy peligrosos para un depredador. Tened en cuenta que son cuernos delgados y muy agudos y apuntando hacia adelante. Mientras que los cachorros de la manada se quedan en el interior del círculo, de tal modo que están perfectamente protegidos. ¿Qué depredadores tiene este animal? Pues bueno, depredadores como los lobos, sobre todo, en Groenlandia, por ejemplo. Y también en zonas del norte de Canadá e incluso en Alaska, pues los osos. El oso grizzly puede ser también un depredador muy eficaz de este animal. Entonces, esta disposición, como digo, es también una característica de Weyermithler. Bien, por último, para acabar de presentar la especie, os comentaba que es un animal también apreciado por este tipo de lana que produce el kibit. Esta lana que es, como digo, extremadamente suave y que además tiene un poder calorífico muy alto, de tal manera que es una lana apreciadísima, más apreciada que la cachemira o todo este tipo de lanas más conocidas. Esta capa, como decía antes, crece debajo del pelaje de las guardas, ¿no? De este pelo más grueso, y se le desprende a lo largo de la primavera y durante el verano, de tal manera que en algunas zonas, por ejemplo, este ejemplar que veis aquí es del zoológico de Copenhague. Y en la propia jaula, en la propia recinto donde lo tienen, tienen varios sistemas para que el animal se rasque contra ellos, ¿no? Zonas de rascaderos, podríamos llamarlos, y deje ahí la lana, de tal manera que los cuidadores además pues, la recogen y la utilizan para confeccionar prendas. En Alaska incluso hay una granja de bueyes almizcleros. Este que veis aquí está en una localidad que se llama Palmer, en Alaska, en el cual los individuos, como veis, están con los cuernos cortados, con la parte, digamos, aguda del cuerno cortada para que puedan ser más fácilmente manejables, porque si no podrían ser peligrosos. Y con la lana que se extrae de ellos, pues y la lana se le saca como una especie de vellón, toda una especie de capa continua, como esta que veis aquí, pues se confeccionan prendas de altísima calidad, como este gorro que veis aquí, que ni siquiera se tiñe, ¿no? Porque, bueno, pues se mantiene el color. Bueno, yo de hecho tengo aquí... por si alguien quiere, se lo enseño después. Ahora con este tema del COVID, pues no se pueden andar manoseando las cosas que le vamos a hacer, pero bueno, aquí tendréis para poder ver un mechón de esta kibit, ¿no? De esta lana de Weyermithclero, y que nos encontramos pues, en una zona donde había bueyes almizcleros en Noruega. Bien, ahí lo dejo. Bueno, ya que ya hemos presentado la especie, y entonces ahora vamos a hablar del hallazgo que hemos encontrado, que se ha encontrado aquí en esta zona de Picos de Europa. Bien, en realidad el hallazgo, como decía antes, no es nuevo. El hallazgo se produjo ya en el año 1986 y fue un hallazgo realizado por un grupo, o dos grupos, mejor dicho, de espeleólogos británicos, además, que estaban explorando esa zona pues, en esa época, ¿no? Los grupos son estos que veis aquí, la Lancaster University Speleological Society y la South Wales Caving Club, que estaban realizando pues, exploraciones por esta zona de Picos de Europa, ¿no? Del macizo oriental de Picos de Europa, y se encontraron en una cueva estos restos que veis aquí, un cráneo y algunos otros huesos por ahí, todos ellos muy cubiertos de colada hasta la armítica, y estos espeleólogos atribuyeron estos restos a una vaca. Entonces, como la cueva no tenía nombre, en realidad sí tenía nombre, pero ellos no lo conocían, todas estas cuevas tienen nombres locales, entonces ellos le bautizaron a la cueva por este hallazgo y la llamaron la cueva, en principio le dieron el nombre en inglés de Cow's Head Cave, ¿no? Cueva de cabeza de vaca, y luego lo españolizaron, ¿no? Cueva de cabeza de vaca como tal. Bien, entonces este yacimiento, como digo, estos restos se descubrieron en el año 86 y se notificaron en esa época. Bien, muchos años después, en el año 2018, un equipo de investigadores de la Universidad de Oviedo,
realizó este proyecto científico. Antes Alejandro decía que normalmente con frecuencia trabajamos sin financiación. Bueno, este es uno de los casos poco comunes en los cuales teníamos suficiente financiación para realizar el estudio en condiciones. Un proyecto científico que se titula, como veis aquí, Servicio para la Recuperación y Estudio de Restos de Fósiles de Mamíferos, localizados en cuevas del Parque Nacional de los Picos de Europa. Un proyecto que se llevó a cabo entre el año 2017 y 2018. Bien, en este proyecto se pretendía recuperar y estudiar restos de mamíferos, sobre todo, que se encontraban en cuevas de gran altitud, en picos de Europa, ¿no? En cuevas en torno a los 1.000 metros o un poquito menos, y de ahí para arriba, ¿no? Hasta más de 2.000 metros. Estas cuevas están poco estudiadas, en realidad se sabe de ellas por los espeleólogos, que muchas veces entran y encuentran restos y tal. Entonces se hizo una selección de las cuevas de picos de Europa que presentaba mayor potencial para ir a recuperar los restos, previo, por supuesto, conseguir los permisos correspondientes de Medio Natural, de Consejería de Cultura, tanto de las comunidades de Cantabria como de León como de Asturias. O sea que tuvo detrás un papel administrativo pues, bastante importante, ¿no? Entonces se seleccionaron una serie de cuevas, una de las cuales era precisamente esta, la cueva de Cabeza de Vaca. Bueno, el equipo investigador, aquí lo veis, de los investigadores principales del proyecto, fuimos la profesora Montserrat Jiménez Sánchez, catedrática de geomorfología de la Universidad de Oviedo, y yo mismo, y luego el equipo investigador estaba formado pues, por estos otros miembros que veis aquí, Daniel Ballesteros Posada, que es un doctor en geomorfología, Pablo Valenzuela, otro también doctor en geomorfología, Adrián Álvarez Vena, que es un alumno es uno de mis alumnos de doctorado, que trabaja en micromamíferos, y un investigador invitado de la Universidad Rovira y Virgili de Cataluña, que es el doctor Florent Rivals. Bien, además hubo una serie de colaboradores, que aquí los veis, como son la Consejería de Cultura de Cantabria, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, ¿no? Su director, Roberto Tañón, el arqueólogo Mario Menéndez Hernández, ¿no? Catedrático de la UNED, la Dirección, Oficina Técnica y Guardería del Parque Nacional de Picos de Europa, sobre todo Miguel Menéndez de la Hoz y Agustín Santori, y luego una serie de espeleólogos que nos ayudaron, como pueden ser estos que se indican aquí, Pablo Solares, Victoria Álvarez, José Gutiérrez, Pedro José Almeida y Phil Walter. Entonces, pues bueno, gracias a esta gente pues pudimos sacar adelante también el proyecto. Bien, ¿dónde se localiza la cueva? Bueno, la cueva se localiza en el Valle del Sobra, que está realmente en la parte cántabra de los Picos de Europa, pero muy cerquita de Asturias. Como veis, esta es la localización de la cueva y esta línea, estas cresterías de aquí nos marcan en la frontera con Asturias, o sea que está escasamente a 1 kilómetro, ¿no? Pero ya en Cantabria, muy cerca del pueblo de Treviso. Bien, estos mapas que veis aquí tan raros, que tienen estas manchas blanquecinas, nos señalan pues, los macizos occidental, central y oriental de los Picos de Europa. Estas manchas blancas nos están marcando realmente cuál fue la máxima extensión de los hielos durante las glaciaciones, ¿eh? En este otro mapa que veis aquí debajo, de más detalle, si os fijáis, en realidad yo estoy moviendo aquí el puntero, pero no se ve. Bueno, pues lo señalo con el dedo. Esto que veis aquí, estas manchas, son la máxima extensión de dos de los glaciares que había en los Picos de Europa, ¿vale? En esa zona muy cerca de la cueva. La cueva sería esta de aquí, que marca la estrellita, y estos serían los glaciares. ¿Qué quiere decirnos esto? Que incluso en la época de máxima extensión de los glaciares, la cueva no estaba en una zona cubierta por el hielo. La cueva estuvo siempre libre de hielo, ¿vale? Bien, ¿qué nos encontramos cuando llegamos a la cueva? Pues bueno, esta serie de restos, en los cuales destacaba este cráneo, un cráneo que ya a primer golpe de vista se hace evidente que no es de una vaca, ¿vale? Tiene ciertas características, no voy a entrar en detalles anatómicos técnicos, pero bueno, en absoluto tiene nada que ver con el cráneo de una vaca, pues por ejemplo la morfología de los cuernos, esta constricción que tiene detrás de las órbitas oculares, el morro, los premaxilares muy apuntados, etcétera. Bueno, hay una serie de características que no son para nada de vaca. Y además estaba cubierto de una colada estalagmítica bastante gruesa, lo cual pues impedía ver con detalle ciertas características. Pero bien, ¿qué ocurre? Que este cráneo tampoco es un cráneo típico de buey almizclero, de buey almizclero adulto. Por lo tanto, en un primer vistazo, aunque apuntaba todo al buey almizclero, realmente había que estudiarlo. Había que hacer un estudio previo antes de estar seguros totalmente de lo que se trataba este cráneo. Bien, este es el cráneo en la cueva, este es el mismo cráneo ya después de la limpieza. Hubo que retirar toda esta colada estalagmítica que tenía encima y una vez limpio ya sí que se hacía evidente. Se hizo evidente de golpe a qué pertenecía este cráneo, no hubo ninguna duda, ¿vale? Bien, en realidad un estudio de este tipo
pues bueno, es un poco, digamos, hay que estar muy seguro, hay que pisar con pies de plomo para decir cada cosa de lo que se dice aquí. ¿Por qué? Pues porque este animal nunca antes se había encontrado en ningún yacimiento del ámbito cantábrico. Es una primera cita. Entonces, cualquiera de estas primeras citas tiene que estar muy justificada, muy fundamentada, y hay que hacer un estudio muy profundo de ella para dignificar el hallazgo, ¿no? Bien, estas son las imágenes del cráneo, que como veis está perfectamente bien conservado, ¿eh? Solamente tiene uno de los cuernos un poco roto, alguna zona un poco erosionada, pero en fin, conserva casi toda su dentición, conserva una de las ramas mandibulares, la otra no. Y bueno, aquí veis tres vistas de él. Y además de este cráneo había una serie de restos poscraneales, ¿no? De huesos de extremidades. En total se recuperaron 39 restos, ¿vale? Entre estos huesos de extremidades se pudo reconocer claramente un mínimo de dos individuos. Ese cráneo que veis ahí era de un animal joven, muy joven, ¿no? De ahí que al principio pues, pudiera dar lugar a una cierta duda, ¿no? Sin embargo, estos restos que veis aquí son de animales también jóvenes, pero ya más cercanos a la edad adulta. Y por lo tanto, mucho más claros, ¿no? Mucho más evidentes. Esto que veis aquí, por ejemplo, es un hueso metacarpiano, ¿no? Que es una pieza de las más, digamos, características de su morfología, es muy característica en el huella del mezclero, como también lo es la pezuña, ¿no? En la tercera falange, ¿no? Esto es un radio, esto es una tibia y esto es otra de la primera falange. Bien, entonces, como mínimo, se pudieron reconocer dos individuos, ¿eh? El individuo del cráneo, que era un individuo muy joven, de unos 20 meses de edad, ¿eh? Un año y medio de edad. Y este otro individuo, que tenía estos restos que veis aquí, de otro animal, también joven, pero un poquito más mayor, ¿no? Este murió en su cuarto año de vida, entre los 38 y los 44 meses aproximadamente. Bien, para estudiar un cráneo de estas características, no tenemos colecciones de comparación, ni en Europa ni en casi ninguna parte. Los cráneos de huella del mezclero joven son excepcionales, ¿eh? De hecho, en el registro fósil, si es que los hay, no se han publicado. ¿Vale? No existe ninguna publicación que hable sobre cráneos de huellas hemisferos jóvenes. Sin embargo, de adultos sí, en el registro fósil estoy hablando. De adultos sí que se encuentran con relativa frecuencia. Además, como dije antes, es un animal muy robusto, de esqueleto muy robusto, lo cual también facilita que fosilicen adecuadamente. Pero los jóvenes no, quizá porque sean más frágiles, quizá porque no es común que se mueran a estas edades, no lo sé. El caso es que para cualquier estudio comparativo digno, lo que hay que hacer es comparar tu ejemplar con otros ejemplares, de tal manera que si en el registro fósil no hay ejemplares con los cuales comparar este espécimen que tenemos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues compararlo con especímenes actuales, con ejemplares actuales, ¿vale? De tal manera que para hacer un estudio digno de este material hubo que estudiar una colección, las más amplias que se encuentran actualmente de estos animales, que es la que está en el Museo de Historia Natural de Copenhague, que, como sabéis, pues Groenlandia, la isla de Groenlandia pertenece a Dinamarca y, por lo tanto, en el Museo de Copenhague tiene una colección de casi 300 cráneos de huellas almizcleros, entre los cuales se incluyen pues, un buen número de individuos jóvenes, ¿no? Bien, lo que tenemos aquí son dos cráneos, de un adulto y de un joven, de este museo, en el cual se comparan las características para que veáis las diferencias realmente grandes, ¿eh? No es tan parecido una huella almizclera adulto a un joven como puede ser, pues yo qué sé, una vaca adulta de un chato. No, son realmente morfologías muy diferentes. Fijaros que en el cráneo adulto, como dije antes, en su frente presenta esta exóstosis, ¿no? Esta superficie rugosa donde se asienta, ¿no? Donde se inserta el escudo del que hablamos antes, pero el joven no lo posee. El joven, como veis, tiene su frente totalmente lisa, como la de cualquier otro animal. Además, fijaros en la morfología de los cuernos. Mientras que en el adulto, la parte ósea, la parte craneal del cuerno que se conserva, apunta hacia abajo, prácticamente en vertical, hacia abajo. Mientras que en el ejemplar joven, como veis, apunta en horizontal, o sea, una forma radicalmente diferente. De tal manera que, como veis, la diferencia entre un cráneo de un adulto y un joven es muy grande. Si a estos cráneos le añadimos lo que es el cuerno en sí, fijaros la diferencia, es muchísimo mayor. En el adulto los cuernos, como veis, como os dije antes, se disponen primero hacia abajo y luego hacia arriba con forma de gancho, mientras que en un joven como este que veis aquí, bueno, esto es un macho joven, la hembra lo tendría un poquito diferente. Como veis, los cuernos se disponen casi en horizontal y un poquito apuntando hacia adelante, de tal manera que la diferencia entre un joven y un adulto es muy grande. Bien.
Aquí veis a la izquierda el cráneo de Picos de Europa y a la derecha un cráneo de un ejemplar actual de Groenlandia de un animal de la misma edad exactamente, de 20 meses de vida. Bien, luego os explicaré cómo supimos la edad. Bueno, hay dos criterios fundamentales, bueno, hay una serie de ellos, pero hay dos muy evidentes para calcular la edad. Uno es el desarrollo precisamente de los cuernos, la morfología, el tamaño y morfología de los cuernos tiene un desarrollo que es muy característico en estos animales. Y también la dentición, por supuesto. El desarrollo de la dentición es muy característico. Bien, pues como os decía antes, para hacer un estudio comparativo hubo que desplazarse a Dinamarca y hubo que hacer un estudio de la colección que tienen en el Museo de Zoología de Copenhague, que es este que veis aquí, entre los cuales, pues como veis, este ejemplar que estoy aquí midiendo, pues tienen, como dije antes, unos 300 cráneos de William Mizclero. Dentro de esa muestra de 300, realmente el grupo que sirvieron para hacer la comparación era bastante más pequeño. Dentro de ese cráneo de ese grupo de 300 cráneos, casi todos eran adultos. Jóvenes, digamos, con una edad que nos sirviera para hacer la comparación, había un conjunto bastante más pequeño, pero suficiente. Bien, aquí tenemos uno de estos ejemplares. Yo no sé si tengo por ahí otra diapositiva. No. Tenía otra en la que se veía un montón de cráneos del museo, bueno, no está aquí. Bien, con todas estas, con todos los datos que se consiguieron y los resultados que voy a presentar a continuación, se realizó una publicación en la revista Quaternary Science Reviews, que es una revista de investigación que es la más alta realmente en los estudios de cuaternario. Es una revista de impacto de primer cuartil, ¿no? Para los que estéis familiarizados con este vocabulario. Y esta en concreto pues es la que más alta está de los estudios de cuaternario. O sea que el estudio realmente ha tenido una relevancia suficiente como para ser digna de esta revista. Bien, dentro de los resultados pues podemos ver, por ejemplo, la dentición. Bueno, la morfología de estos son los dientes superiores vistos desde la cara de desgaste. Lo primero que vemos es que conservaba los tres dientes de leche, tenía ya en desarrollo el M1, el primer molar, y el segundo molar emergido, pero prácticamente sin desgaste. Este patrón de desgaste, este patrón de desarrollo y desgaste dental es propio de los animales que tienen 20 meses de vida. Se puede hacer un estudio muy fino de esto, en función de cuántas de las crestas están desgastadas, a qué nivel están desgastadas, etc. Pues bien, como afortunadamente tuvimos esta muestra de cráneos tan amplia, pudimos compararlos y efectivamente se pudo corroborar lo que ya se había supuesto a partir de la morfología y tamaño de los cuernos. Este es un animal, es un macho de 20 meses de edad. Bien, ¿cuál sería el aspecto de este animal? Pues fijaros, a partir de su cráneo, aquí tenemos un ejemplar de William Mizclero, de un macho precisamente con en torno a unos 20 meses de edad. Este sería el aspecto que tendría nuestro animal. ¿Vale? Tendría, como veis, carece del escudo frontal y los cuernos, como veis, se disponen muy diferente a los del adulto, ¿no? Se disponen en horizontal y apuntando en direcciones opuestas uno del otro, ¿vale? Si lo comparamos con el del adulto, pues fijaros, el adulto sí que presenta este grandísimo escudo frontal y, como veis, en el cráneo, pues el escudo cubre todos los huesos frontales y parte de los parietales. Bien. Bueno, el estudio de esta colección nos permitió hacer estudios comparativos de talla, de tamaño, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los principales estudios que se hacen para comparar cualquier ejemplar que se encuentra. Entonces, fijaros, todos estos puntitos verdes y azules nos están indicando ejemplares modernos de Groenlandia. Y fijaros dónde está nuestro ejemplar de Picos de Europa. Es el más grande de todos, más grande tanto de longitud, y aquí se confrontan estas dos medidas, la longitud máxima y la anchura máxima bueno, entre las órbitas oculares. Pues en nuestro cráneo es el más grande de todos. Y hay que tener en cuenta que está comparado con otros ejemplares de aproximadamente su misma edad. Evidentemente, para hacer un estudio comparativo de un animal joven, hay que compararlo con otros jóvenes. No se puede comparar con adultos. Entonces, dentro del grupo de animales de más o menos su misma edad, aquí las hembras son las verdes, los machos los azules, pues como vemos, nuestro ejemplar es el más grande de todos. Bien, pues este estudio se repitió para el resto de los huesos del esqueleto. Y también nos dio resultados similares. Los ejemplares de Picos de Europa eran más grandes que los actuales de Groenlandia. Bien, esto en principio no sorprende, porque suele ocurrir con la mayoría de los animales de las glaciaciones que aún sobreviven hoy, que las poblaciones de antiguas, de las épocas de glaciares, eran más grandes que las actuales. Entonces, bueno, esto nos sirve para corroborar que en los jóvenes también ocurría esto. Este dato ya es novedoso de por sí, porque no hay ningún estudio anatómico semejante hecho en cráneos jóvenes de este animal, de William Mizclero. Bien, además,
del tamaño, la morfología también presenta ciertas diferencias, ¿eh? En los dientes, pues bueno, tampoco voy a entrar en grandes detalles. En el cráneo hay diferencias morfológicas, ¿eh? Por ejemplo, bueno, así alguna que se ve a simple vista. Fijaros que, bueno, esta constricción que tiene detrás de las órbitas oculares, que esa constricción posorbital, está más marcada en el ejemplar fósil que en los adultos, que en los actuales. Y esta otra constricción que hay delante de las órbitas, sin embargo, está mucho más marcada en los actuales que en el fósil. El fósil tiene como la parte rostral, digamos, más robusta, ¿no? Entonces sí que hay ciertas diferencias que han sido descritas por primera vez. Estas descripciones no existían antes, lo cual también le añade valor a este hallazgo. Además, en los dientes, para completar un poco el estudio, se hizo un estudio de microdesgaste dental. Esto que veis aquí, esto es un cuadradito en el que se ven la ampliación. Esto que veis aquí, fijaros, esta línea nos está indicando 0,1 milímetros, ¿vale? Esto es una ampliación de un área del esmalte en el que se ven estas estrías y estas punciones que son indicativas de lo que comía el animal durante las últimas semanas de su vida. El microdesgaste dental nos informa de qué tipo de vegetación comía el animal en las últimas semanas de su vida, en los últimos meses. Bien, Florian Rivals, que es el especialista que nos ayudó en este estudio, es especialista, uno de los máximos especialistas mundiales en este estudio de microdesgaste, dijo que este tipo de patrón de punciones y estrías corresponde con animales que comían mayoritariamente arbustos o hojas o ramillas de árboles y arbustos en los últimos momentos de su vida. Pues bien, esto es coherente con lo que ya se suponía, y es que este animal murió en invierno. ¿Por qué suponíamos ya que ese animal murió en invierno? Bien, en primer lugar, porque tiene 20 meses de edad. 20 meses para un animal que nace en abril, mayo, junio, pues significa que ha muerto en el invierno del año siguiente. Tiene un año y medio de vida. Ha muerto en el invierno de su segundo año de vida. Además, este tipo de dieta, esta dieta a base de arbustos, de ramillas y tal, en el Weyermann-Clairaut parece ser que es típica de una dieta invernal, ¿eh? Cuando los animales, como decía antes, en vez de estar en el fondo del valle comiendo hierbas, pues se suben a las áreas de laderas de montaña y comen la vegetación que tienen disponible, pues que es ese tipo de vegetación. Ojo, que no estamos hablando de sauces y de abedules tamaño los que nos encontramos aquí, estamos hablando de algo así. Fijaros, esto es un paisaje de una zona de Noruega donde actualmente vive el Weyermann-Clairaut, el Parque Nacional de Dovrefjell. Bien, estos arbustinos que tenéis aquí, que parecen arbustillos de nada, realmente son los sauces que tienen por ahí arriba y los abedules que tienen por ahí arriba, son enanos, son rastreros, son realmente arbustos. Pues bien, esto sería probablemente de lo que se alimentaría este pobre animal en sus últimos días de vida, ¿no? Este tipo de abedules y sauces rastreros, muy, muy pequeñitos. Bien, ¿qué más podemos saber o qué más podemos suponer? Pues podemos suponer cómo murieron estos animales. Bien, aunque no está conservado, es muy probable, lo más probable, casi seguro, de que estos animales hayan muerto al precipitarse por una dolina, una sima, una de estas torcas, según en qué zona se les da estos nombres, ¿no? Estos son, como sabéis, conductos verticales que comunican el exterior con el interior de una cueva. Entonces, este tipo de conductos todavía son muy frecuentes hoy en picos de Europa. De vez en cuando desaparecen vacas, ¿no? Y realmente es que caen aquí, ¿no? Hay zonas en las que son muy frecuentes. Es muy típico en las zonas de modelado kárstico, en las zonas de rocas calizas. Pues bien, esta dolina por la que supuestamente cayeron estos animales no se conserva actualmente. Se supone que desde hace 35.000 años, por cierto, no dije este dato, lo añado ahora, la datación de este animal nos dio 35.000 años, ¿no? Luego hablaré un poco más de ese contexto cronológico. Pues de esos 35.000 años para acá, esa dolina, ese pozo, se debió de colmatar, se debió de taponar, se debió de cegar y, por lo tanto, no se conserva en la actualidad. Pero todo apunta a que murieron de ese modo, porque realmente a esas alturas, alturas sobre el nivel del mar, y en el contexto en el que aparecieron estos animales, no hay otro motivo que pueda explicar su muerte, ¿no? No han sido víctimas de ningún depredador, ni humano ni carnívoro, no han tenido marcas, ¿no?, en sus huesos de herramientas humanas o de dientes de carnívoros, y además los huesos, como visteis, aparecieron totalmente completos. Ningún depredador dejaría estos huesos tan completos, ¿no? Entonces, lo único que explica esa conservación es una muerte por accidente. Y una muerte por accidente a estas alturas, a esas altitudes, se explica por una trampa natural, ¿eh? Pero como digo, la dolina sería semejante a esta. Probablemente esta dolina no la verían, porque al haber muerto en invierno probablemente estaría disimulada por la nieve y estos animales probablemente pues, no la verían y caerían accidentalmente por ella. No se sabe si cayeron conjuntamente o con años de diferencia, ¿no? Es imposible precisar tanto. Y en cualquier caso, pues como digo, esta dolina se habrá cegado y actualmente pues, no se conserva.
Bien, una de las conclusiones más importantes de este, una de los resultados más importantes de este trabajo son las implicaciones paleobiogeográficas que tiene. Bueno, paleobiogeográfica es un palabra raro, pero bueno, es bastante fácil de entender. La biogeografía de una especie es la distribución mundial de una especie, ¿no? O sea, la biogeografía del lince ibérico, como sabéis, pues es la península ibérica, ¿no? El centro-sur de la península ibérica. La biogeografía, pues, del lobo, pues es prácticamente toda la región holártica, ¿no? Toda Eurasia y Norteamérica, es el área de distribución en la que viven estos animales. Pues bien, la paleobiogeografía es la biogeografía de los animales del pasado, ¿vale? Entonces, la paleobiogeografía del buey almizclero, el área geográfica donde vivía el buey almizclero en las glaciaciones, ocupaba gran parte de Europa, de Asia y de Norteamérica. Pero hasta el hallazgo que estamos presentando aquí, los ejemplares más meridionales que se conocían eran los de dos cuevas que están situadas aquí, en Gerona, ¿vale? En este área de aquí. O sea, que ya teníamos datos en la península ibérica de la presencia de estos animales. Desde luego eran restos mucho más fragmentarios, nada que ver con lo que nos hemos encontrado en esta cueva. Pero este nuevo hallazgo, como se ve en esta imagen, pues expande el mapa de distribución de este animal hacia el suroeste. Nos está marcando un nuevo límite, una nueva frontera suroeste de la distribución euroasiática de este animal. Ya solo por esto, pues el hallazgo es muy relevante. Nos está obligando a redibujar el mapa de distribución de esta especie. Por lo tanto, tiene una altísima implicación paleobiogeográfica. Bien, además también tiene una implicación importante paleoambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 35.000 años, en el momento en que este animal vivió, pues su presencia nos indica que el clima era frío y árido. Era un clima claramente glacial. Su mera presencia ya nos lo está indicando. Bueno, además tenemos otros datos que lo apoyan, como es restos de buey almizclero, restos de mamut lanudo, restos de reno, restos de rinoceronte lanudo, en otras cuevas del Cantábrico, justamente datados en la misma época, ¿no? Con esos 35.000 años. Por lo tanto, lo que hace es un poco apoyar, ¿no?, esa idea. Bien, pongo aquí esta imagen que todos conocéis del lago Enol, porque en esa época el aspecto que tendría el lago Enol sería algo como esto que veis aquí, ¿vale? En esa época sabemos que los glaciares de las montañas ya estarían retirándose, ya habrían alcanzado su máxima extensión y estarían retirándose, pero muy probablemente el glaciar del lago Enol, por poner un ejemplo de los picos de Europa, pues llegaría hasta el propio lago Enol. Hace 35.000 años el lago Enol ya existía, pero digamos que acababa de formarse de alguna manera, de tal manera que el glaciar, probablemente del frente del glaciar, estaría muy cerca del propio lago. Este sería quizás el aspecto que tendría el lago Enol en esa época. Bien, ¿y qué más nos puede decir? ¿Qué más indicaciones paleoambientales nos puede dar este hallazgo? Pues nos puede dibujar cómo era el clima en esa época, ¿eh? Bien, el buey almizclero, como dije hace un momento, era un componente de ese conjunto de faunas que se llamaba la fauna del mamut, ¿eh? Ahora presentaremos los animales que compartían el paisaje con ella. Fauna del mamut, y vivían en este ambiente que veis aquí, que es la estepa del mamut o tundra estepa, ¿no? ¿Cómo era este ambiente? Bueno, antes ya os dije que este ambiente no tenía ningún análogo actual. Este ambiente era un lugar donde el paisaje no solamente era muy frío, sino además era muy árido. De tal manera que apenas no había ningún árbol. Era una zona en la que prácticamente no había árboles y dominaba la vegetación herbácea, como esta que veis aquí. Esto que veis aquí realmente es una recreación. Al fondo se ve, pues, la Sierra del Aramo con una serie de glaciares y demás. Es una recreación de cómo podría ser el centro de Asturias, Oviedo, quizás, pues hace unos, bueno, en la época en la que vivió el buey almizclero, para hacernos una idea, ¿no? La vegetación que veis aquí, a base de gramíneas y demás, de artemisia, que es esta planta que veis en primer plano, es típica, la típica vegetación que vivía en esas épocas. Bien, actualmente, como digo, no hay ningún análogo, no hay ningún paisaje en el mundo en el que exista esta vegetación bajo estas condiciones ambientales, ¿eh? Las condiciones ambientales las podemos encontrar en Siberia, pero donde hay esas condiciones ambientales, la vegetación que hay es tundra, no hay este tipo de estepa, ¿Por qué? Pues porque para que exista este tipo de estepa tiene que haber una simbiosis entre fauna y flora, y si la fauna desapareció, el paisaje vegetal tampoco va a existir, porque la existencia de este paisaje requiere un reciclaje constante de nutrientes, y para que ese reciclaje constante de nutrientes exista, tienen que estar los animales ahí. Si los animales no están, no hay reciclaje de nutrientes y, por lo tanto, no se forma este paisaje, este tipo de estepa. Bien, la fauna del mamut, ¿quiénes la componían? Antes ya hablamos de algunas de las especies. Pues el propio buey almizclero, que tenéis aquí, este buey almizclero, el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo y otros animales, ¿no? Algunos, por suerte, sobreviven hoy, como el reno, como el antílope saída, el bisonte que veis ahí, que realmente no es el mismo bisonte europeo que tenemos actualmente, es otro bisonte que
típico de las estepas que vivían en estas épocas frías, y también ese ciervo gigante que veis ahí de en medio, ¿no? El ciervo gigante o megaloceros, que era un animal también propio de esta época y que también se extinguió hace unos 7.000 años. Bien, evidentemente, bueno, y por supuesto los caballos salvajes, que me olvidé de hablar de ellos. Evidentemente, en un paisaje con tantos herbívoros también habría grandes carnívoros, ¿eh? Teníamos leones, teníamos leopardos, teníamos hienas y, por supuesto, lobos, ¿eh? Entonces, esta era un poquitín la comunidad faunística, está incompleta, faltan especies, pero para hacernos una idea sería la comunidad faunística del grupo este de faunas que se llama la fauna del mamut, ¿no? Bien, como veis es una comunidad muy rica, pues esa comunidad tan rica la teníamos aquí. Restos de todas estas especies han aparecido aquí, el que menos el saiga, ¿no? El saiga han aparecido algunos restos en Navarra, pero de todos los demás animales pues han aparecido por cuevas de Asturias o de Asturias y Cantabria y el País Vasco. Todos estos animales vivían aquí. Bien, la extensión de esta fauna del mamut, estamos hablando de la estepa del mamut y de la fauna del mamut. Bien, es el paisaje y la fauna de un mismo ambiente. Pues fijaros qué extensión tenía. Ha llegado a ser uno de los biomas más grandes que se han conocido. Tiene una extensión prácticamente de toda Eurasia y aunque no se ve, continúa hacia Norteamérica, ¿vale? El estrecho de Bering estaba emergido, las faunas hacían un intercambio continuo y seguían hasta Norteamérica. Y como veis, llega a la península ibérica, esta estepa de mamut, y aquí ya se difumina hacia el sur, ya se mezcla con otras faunas de carácter más templado o cálido. Bien, la tundra estepa, como os decía antes, este medio es un medio de alta productividad. Se ha estudiado y se sabe que tenía un suelo que era muy rico en nitrógeno, en fósforo y en potasio, lo cual permitía que creciera una vegetación muy rica y que a su vez alimentaba a muchísimos herbívoros. ¿A cuántos herbívoros? Pues fijaros, se ha llegado a estudiar. Hay unos rusos que tienen una estación científica en el norte de Siberia que están tratando de recrear la estepa del mamut, por lo menos en lo que a los vegetales se refiere. Bueno, están tratando, no, lo han conseguido, mejor dicho. Y en sus estudios pues han podido estimar que este paisaje era tan rico que 1 kilómetro cuadrado de tundra estepa podía albergar 10 toneladas de biomasa animal. Y 10 toneladas de biomasa animal incluyen a todos estos animales que veis aquí, ¿vale? Un mamut, 5 bisontes, 6 caballos y 10 renos. Todos estos animales los podía haber en 1 kilómetro cuadrado de tundra estepa, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo rico que era este medio. ¿A qué nos puede recordar un medio con tanta fauna y con tanta riqueza? Pues evidentemente a la sabana africana. Es el análogo cercano, el análogo actual más cercano que hay de la tundra estepa, ¿no? De la estepa de mamut. Como veis, las equivalencias son totales, ¿no? En la base de la pirámide ecológica tenemos un ambiente vegetal dominado por vegetación herbácea, tanto en Eurasia como en África. En el piso inferior de la pirámide ecológica tenemos los herbívoros, ¿eh? Y como veis, los herbívoros tienen sus equivalentes, tanto en África como en Europa. El mamut de lanudo de África es el equivalente al elefante africano, el rinoceronte lanudo al rinoceronte blanco. Grandes herbívoros, como pueden ser los ciervos, pues equivalentes a los antílopes, ¿no? Los caballos que tenemos en Eurasia pues son los equivalentes de las cebras. Los grandes bóvidos, como el yak o como el bisonte, pues son equivalentes del búfalo, los antílopes de gran tamaño. Otros bóvidos menores, como pueden ser el propio búho almizclero o como puede ser antílope saiga, pues tienen sus equivalentes en los ñus, en las gacelas, etc., ¿no? Por encima, ¿qué tenemos? Los depredadores. En los depredadores tenemos los grandes depredadores, que son los mismos en los dos ambientes, el león y el leopardo. Y por debajo, pues en Europa, pues estarían los lobos, chacales quizás, hacia los cuones, el zorro ártico, mientras que en África pues tendríamos los guepardos, licaones, los chacales, etc. Y en la punta de la pirámide, ¿quién estaría? Pues el gran carnívoro, ¿no? La hiena manchada en ambos casos. De tal manera que veis que la equivalencia es absoluta y total, ¿eh? La fauna que teníamos en esa época en Europa era mucho más rica y más diversa que la actual, no solamente en Europa, ¿eh? Estamos hablando de Europa, pero también de Asia, de Norteamérica, de Sudamérica, incluso de Australia. Esto es un tema diferente del cual se podría hacer otra charla, que es el de la extinción de la megafauna. La extinción de la megafauna, que se refiere a todos estos animales grandes, es un evento de carácter casi mundial que ocurrió pues, hace apenas 15, 20 mil años. Quizás empezó un poco más atrás, hace unos 50 mil. Y afectó a casi todo el mundo, ¿eh? Realmente pocas zonas se libraron. Todos sabemos que hay grandes animales en África, o en la India, en el sudeste asiático. Pero ¿por qué en el resto del mundo no los hay? Pues no es porque los medios no sean adecuados, sino porque ha habido otros factores, ¿eh? En los cuales, bueno, no voy a entrar ahora en ellos, pero la extinción de la megafauna, como digo, se ha producido en todo el mundo, incluso en Australia, ¿eh? Había grandes marsupiales que también se han extinguido en la misma época.
Bien, ¿y qué pasa con el Buey Almizclero hoy? Bueno, ya voy terminando para no extenderme más. Pues bueno, como os dije hace un momento, el Buey Almizclero tiene una distribución natural que aparca en el norte de Canadá y parte de Groenlandia, y una distribución antrópica, que abarca, pues como veis, estas áreas también circunárticas, todas ellas, ¿no? De tal manera que hoy en día se considera que el Buey Almizclero es una especie, bueno, desde el punto de vista conservacionista, se considera de preocupación menor, por lo tanto, se puede considerar que con tantas poblaciones repartidas por el Ártico, tanto en su área de distribución natural como en esta área de distribución reintroducida, pues bueno, se puede considerar que la especie se ha salvado de la extinción, ¿no? Se ha preservado. Estas poblaciones de alguna manera garantizan su supervivencia, ¿no? Y bueno, para terminar, pues pongo este ejemplo de esta fotografía del Buey Almizclero en el Parque Nacional de Dovrefjell en Noruega, donde bueno, pues hay una población que es bastante próspera. Y ya con esto pues no me extiendo más y muchas gracias por vuestra atención. Sí. Vale. ¿Puedo ver? Sí, creo que hay un acople con la cámara aquí otra vez. Con el móvil. Bueno, pues estos restos concretamente estaban cubiertos de una colada estalagmítica. La colada estalagmítica. Aquí no sé ni si bajo el volumen. Bueno, aquí has bajado el volumen, ¿no? Pues bueno, en realidad que esta costa, no sé si voy a cortar se puede hablar. Ah, no, pues sí que no hay problemas. A ver, ahora, nada, creo que no estoy. Estoy un poco conmigo. Bueno, pues nada. Así que voy a poner aquí para que no me recoge. Me recoge igual. En el hueso. Entonces es un proceso que puede llevar muchísimo tiempo, porque hay que hacerlo con medios mecánicos muy finos, como pueden ser, pues, por ejemplo, estas cabezas de fresas pequeñitas que van poco a poco eliminando la colada estalagmítica, eliminándola muy despacio, hasta que se consigue eliminar entera, siempre sin dañar el hueso. Eso es lo fundamental. Entonces el proceso de limpieza de este cráneo, aunque no lo dije, pues duró meses. Tuvo durante meses. Hubo que contratara a una persona que sabía hacerlo y estuvo meses hasta conseguir esa limpieza completa, que aquí lo pongo en dos imágenes una al lado de otra, que parece que se hizo en una tarde, pues no. Son realmente meses de trabajo. Entonces, este es uno de los, digamos, casos más complicados a los que hay que enfrentarse a la hora de adecentar, ¿no?, un hueso para su estudio. Cuando están cubiertos de colada estalagmítica es lo peor. Y en este caso, bueno, tuvimos la suerte de que se pudo limpiar el hueso y sin dañarse.
pero en algunos casos es más complicado porque a lo mejor el hueso está muy frágil y la colada es muy gruesa y entonces al limpiarla pues te deterioras el hueso. Entonces puede ser un problema, pero afortunadamente en este caso, como digo, el hueso pudo salir indemne del proceso. Sí. Sí, nada más por aquí, sí. Sí, sí. En el caso de los cuernos del animal joven y del adulto, sí. Tendrá que ir cambiando de posición. Gradualmente, sí. Pero muchísimo, además. Sí, 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 sí. Y según ese cambio de posición, servirá también para averiguar la edad del, sí, 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 del sí. animal, ¿no? Es uno de los criterios, de hecho, sí. Y además varía también entre machos y hembras. A los dos animales les salen los cuernos muy poco después de nacer, ¿no? Y le salen totalmente en direcciones opuestas. Primero muy cortitos y luego se le van haciendo más largos, ¿eh? Las hembras en concreto empieza ya a declinar el ángulo muy, muy temprano, muy, muy tempranamente. En el macho tarda un poquito más, ¿eh? Crecen hacia los lados, pero llega un punto, llega una edad en la que empieza a procederse hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y en cuestión de unos pocos años ya lo tienen totalmente inclinado hacia abajo. Entonces, de hecho, hay guías de identificación de la edad de estos animales que se basan en la morfología, por ejemplo, del desarrollo de los cuernos. O sea, que es uno de los criterios muy buenos. Y en este caso nos vino muy bien porque la estimación de edad a partir de los cuernos y tal era totalmente coherente con a partir de los dientes y a partir del grado de fusión de las epífisis de huesos y, bueno, todos los criterios que se utilicen. ¿Había alguna pregunta más por ahí? Ah, sí. Respecto al tema del ecosistema, bueno, la productividad que tenía en sí, lo que estaba, o sea, ¿estaba calculado respecto a la vida entera del animal o un año o a cuánto tiempo era? ¿A qué te refieres exactamente? Porque tenías pues por kilómetro cuadrado, sí. ¿Cuál quedaba la alimentación de tanto un mamut o X antes o tal? Ah, el tamaño, quieres decir. O sea, la periodicidad, porque dice que, claro, alimenta a X mamut. Sí, quiero decir, en un mismo momento. En un mismo momento. En un mismo momento podía haber todos esos animales ahí conjuntamente. Sí, sí. Evidentemente no sería así. Los mamuts, por ejemplo, irían en manada, pues habría una manada de 20 mamuts que probablemente no estarían en un kilómetro cuadrado, sino en un área de 20 kilómetros cuadrados moviéndose. Pero bueno, es una media. Sí. Diego, ¿sabes si está representado en el arte franco cantábrico? No hay nada. Sí que en Francia hay algún ejemplar que se considera, pero en el arte cantábrico y demás no hay ninguna muestra clara. Pero en Centro Europa, no sé si ahora mismo si en Francia o en Alemania, sí que hay estatuillas y demás muy, muy claras, ¿no? Muy reconocibles. Lo que el mezclero. Sí, dime. Sí, yo tengo dos dudas que a lo mejor me perdí un poquito, no lo sé. La primera, bueno, que es así una tontería. Al principio, cuando hablas de los ingleses que encontraron el cráneo como la vaca, ¿no? Como el cráneo de la vaca. Sí. En todo ese tiempo que pasó hasta el 2017, ¿dónde estuvo ese cráneo? En la cueva. Ah, en la misma cueva. Claro, claro, sí, sí, sí. Lo notificaron en su momento, pero claro, es una información que queda así muy en el círculo de los espeleólogos. Y los paleontólogos, porque claro, desde el 86 para acá hubo mucha investigación paleontológica, pues o bien no conocían el dato o no les llamó la atención. Y ahí quedó todo el tiempo. Claro, es que de hecho la información que habían publicado ellos son unas fotografías en las que tampoco se veía nada muy claro. Entonces había que ir ahí al sitio a verlo. Bueno, y luego otra cosa que a lo mejor me perdí. Cuando estabas hablando de la fauna, que el rinoceronte, el lanudo, ¿no? El buey, los caballos, sí. Salvajes, me llamó la atención lo del león, que no sabía que había leones. Sí, sí, sí. Entonces estábamos hablando de un clima frío. Luego, cuando haces la comparación con África, yo me imagino un clima frío. Ya, sí, sí, es un poco. Porque el único símil que tenemos hoy en día es la sabana africana. Pero mucha de esta fauna, algunos eran los mismos animales, por ejemplo, los carnívoros. El león es el mismo león que el de África. Bueno, no es el mismo león que el de África exactamente, pero bueno, es una forma muy parecida. El leopardo sí que es el mismo que el de África. Los carnívoros son animales muy adaptables. Tú tienes el lobo, por ejemplo, que el mismo lobo lo tienes en la tundra ártica de Canadá y en la India, ¿no? Los carnívoros son animales que se pueden adaptar. Lo que necesitan es comer otros animales. Les da igual qué animales. Sin embargo, los herbívoros no. Los herbívoros están adaptados a un tipo de vegetación más o menos concreta. Pero sí que los herbívoros pueden evolucionar hacia formas que sean capaces de adaptarse a un clima y a una vegetación distinta. Por ejemplo, el mamut lanudo es un claro ejemplo de un elefante. ¿Dónde tenemos hoy los elefantes? En los trópicos y en Ecuador, en el clima ecuatorial, quiero decir.
Sin embargo, el mamut lanudo es un elefante que llegó a adaptarse a los climas fríos y extremadamente áridos. Quiero decir, en esa época, ese es un tema interesante, por cierto, en esa época había una diversidad mucho mayor de fauna que actualmente, porque había casi prácticamente todas las familias de grandes mamíferos se habían especializado en ocupar todos los nichos posibles. Ahora mismo, fíjate, tenemos una fauna muchísimo más pobre. En Europa ahora mismo, nos puede parecer que hay países de Europa como Noruega o como tal, que son súper naturales y tal, en absoluto. Tenemos una fauna, una pobreza, si la comparamos con todo el cubo a lo largo de todo el cuaternario, y no te digo ya con todo el cenozoico, tenemos una fauna absolutamente pobre. ¿Qué tenemos ahora mismo en Europa? ¿Qué grandes herbívoros hay? Tenemos el bisonte, que lo llevamos al extremo de la extinción en las primeras décadas del siglo XX, el alce, y de grandes carnívoros los osos. Y ya, y se acabó. ¿Dónde están los elefantes, los rinocerontes, no? Si alguien le hablase en Europa de elefantes y rinocerontes, pues se reirá. Pues fíjate, los hubo durante todo el cuaternario, menos desde hace 10-12 mil años para acá. O sea que ¿dónde? En Asturias, con toda la vegetación que hay, que es que no hay potencial para abastecer a grandes herbívoros, por supuesto que lo hay, pero esos animales han desaparecido. ¿Por qué causa? Uf, no hablaríamos de una, sino varias causas. Más probable una combinación de cambio climático y llegada repentina del hombre. Es lo que dicen los entendidos. Pero sí, sí, ha habido un empobrecimiento enorme y una pérdida de diversidad brutal de fauna. Pero ecosistemas tan ricos como el de la sabana africana los había pues, no solamente en Europa, sino en Asia y en gran parte del hemisferio norte. Sí, sí. ¿Cuántos? Pues bueno, la verdad es que al llevar a cabo el proyecto este nos hicimos una idea bastante buena, porque la gente con la que trabajamos son en gran medida espeleólogos también, y ellos sí que conocen todos estos informes espeleológicos que de otra manera no sé si podrían llegar al gran público. Creo que sí, que ahora están colgados en internet, ¿verdad? Pero durante muchos años no, estaban en las sociedades espeleológicas, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que ahora tenemos una visión bastante clara de los yacimientos que hay donde han aparecido sobre todo restos de cabras montesas, que es otro de los puntos interesantes que no mencioné. Muchos de estos yacimientos aparecieron restos de cabras montesas muy bien conservados, cosa que hasta ahora no había, porque las cabras montesas aparecen en muchos yacimientos, pero aparecen dientes, trozos pequeños que, bueno, no te dan para grandes estudios. Pero en esas cuevas de altura se han encontrado cráneos muy completos, por ejemplo, que nos permiten estudiar por primera vez pues, la morfología craneométrica de la cabra montesa que teníamos en el Cantábrico, cosa que antes pues, nunca había material para hacerlo. Entonces, bueno, tenemos una idea bastante clara. ¿Cuántos yacimientos hay? Pues decir así un número, no lo sé, a lo mejor entre 15 y 20 que se sepa y los que faltarán por descubrir, claro, en el que han aparecido restos, además muy bien conservados, porque hay que tener en cuenta que a esas alturas, a esas altitudes, mejor dicho, los animales que caen, o sea, que los animales que mueren es por accidente casi siempre, no es porque hayan sido depredados. Y además no tienen agentes que los vayan a disgregar después, de tal manera que se conservan muy bien, se conservan casi completos. Y eso es una ventaja para un paleontólogo bueno, tremenda, ¿no? Disponer de restos muy bien conservados, muy completos. Prácticamente se degradan únicamente por condiciones físicas o químicas que puedan ir degradándolos, sobre todo químicas, ¿no? De que se vayan pues, descalcificando, etcétera. Pero bueno, en general se conservan muy bien. Sí. Tengo una curiosidad respecto a eso. Una vez que se sacan del entorno en que han estado tantos miles de años conservados, de la cueva y demás, ¿cómo se conservan ahora? ¿Necesitan unas técnicas específicas? Bueno, cada cueva es un mundo, digamos, ¿no? Entonces hay algunos restos que los sacas de la cueva y se degradan instantáneamente. Hay que tener un cuidado tremendo. Hay otros que, sin embargo, pues no, los limpias y se conservan más o menos bien. Entonces, en general, lo que conviene es dejarlos secarse tranquilamente, despacio. Dejarlos que vayan perdiendo la humedad poco a poco. Porque si la pierden muy rápidamente, dependiendo de las condiciones en las que estén, puede pasar que se rompan, que se fracturen. Con frecuencia aparecen grietas. Pero en algunos casos, me ha pasado de una cueva, que excavamos hace pocos años, en que las raíces de los dientes, al secarse, se empezaban a deshacer, al perder la humedad. Entonces, en esas condiciones, lo que hay que hacer es pues, ir con cuidado, dejarlos secarse muy poco a poco, a veces incluso en campanas, que hay especiales de secado que van permitiendo que pierda la humedad muy poco a poco, y irlos al mismo tiempo consolidando. Consolidando es bueno, echar unos elementos químicos, un paraloid, es un tipo de... Es un tipo de metacrilato que es como una especie de barniz muy grueso, bueno, muy gordo o no, en función de lo que lo diluyas en acetona.
y esto pues va penetrando por los intersticios del hueso y los va endureciendo, entonces ir así poco a poco desecándolo, echándole este tipo de consolidantes químicos para mantenerlo. Pero bueno, por suerte, en las cuevas que he trabajado en el Cantábrico, en la mayor parte de ellas no ha habido mayores problemas. Una vez que se ha lavado el hueso, luego se ha mantenido bastante bien. Pero bueno, sí que es cierto que en ocasiones, al sacarlo de sus condiciones, se pueden degradar. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y si se llegan a conservar luego de cara al futuro, en un museo o en un centro especial? Sí, sí, claro, claro. De hecho, estos restos se pueden mezclar. Mira, no lo dije, tenía que haberlo dicho. Ya se han entregado al lugar donde se van a conservar en el futuro. Estos tienen que estar en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, porque estos restos pertenecen a la Comunidad de Cantabria y ya fueron entregados en el mes de septiembre, este año. Entonces, de hecho, durante un mes, durante el mes de noviembre, el cráneo que veis ahí estuvo expuesto como pieza del mes del museo, la pieza principal en una zona muy central del museo para que todo el mundo la viera. Entonces, sí, el destino de este material es, una vez que se haya estudiado, se tiene que entregar en entidades pues, que la Consejería de Cultura contemple que es donde tienen que estar, ¿no? En Asturias, en general, los restos que aparecen aquí o se conservan en el Museo Arqueológico de Asturias o bien algunos de ellos nos han permitido conservarlos en el Museo de Geología de la propia Facultad de Geología de la Universidad. Pero siempre tienen que ser museos o centros oficiales, ¿no? de investigación vinculados con la Consejería de Cultura correspondiente. ¿Más preguntas? Muchísimas gracias. Pues Diego, bueno, parece que toda la diversidad de información parece que se consolida. Parece que se consolida lo que estábamos teniendo antes de empezar esta conferencia. Yo dice que va a salir ya, ya la que habló el presidente del festival. Entonces, toque de queda a las 10 y cierre de establecimientos de hostelería a las 20 horas. Por tanto, esto, aunque usamos esa cosa, entramos por una cafetería. Ya el hotel está cerrado desde septiembre,